Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ebenezer Televisión presenta Amigos del Ministerio. Puedan recibir la respuesta y que tu nombre sea glorificado. Te lo suplicamos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos también, Señor, que nos des de tu sabiduría para exponer esta palabra y que el pueblo que tú has congregado pueda ser bendecido a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios, el Señor ha sido bueno y nos ha permitido estar nuevamente acá con ustedes. Y quiero aprovechar entonces el tiempo que tenemos para hablar un poco más de lo que he comenzado desde el día de ayer a platicarles, de lo cual mencionaba de que nunca antes había tenido la oportunidad de hacerlo, sino hasta que llegó este año, donde se nos ha proclamado el año de la prosperidad. Yo sé bien, hermanos, que todas las proclamas han traído tremenda bendición, y quizás en medio de nosotros hayan testimonios muy fuertes de esas proclamas que se dieron en otros años y que todavía están ahí trayendo esa bendición a su pueblo, a sus hijos. Y sin menospreciar ninguna de ellas, yo quiero decirle de parte muy personal de que esta proclama la habíamos estado esperando, la había estado esperando con mucho anhelo, porque estoy seguro de que venía también dentro del cumplimiento de un tiempo que Dios tiene muy cercano a la venida de su Hijo amado y a la glorioso momento de que la iglesia experimente, hermano, ese arrebatamiento. Considerando así algunos patrones del antiguo pacto, cómo Dios sacó a su pueblo y lo sacó en medio de prosperidad después de 400 y pico de años de esclavitud. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Dios va a hacer cosas maravillosas porque la venida del Señor está cercano, para que se dé ese cumplimiento de ese patrón que ya una vez aconteció con el pueblo de Israel. De tal manera que juntamente con eso, como decía ayer, vino, hermano, una medida de entendimiento para que yo pudiera notar de que la prosperidad, que tiene muchas cosas maravillosas, como que paralelamente también lleva un momento donde vamos a aprender, hermano, algunas estrategias para que nosotros seamos esos conquistadores de la abundancia y de la prosperidad. Porque Dios, sin lugar a duda, nos ha proclamado, nos ha dado la promesa de que nos va a abundar, nos va a incrementar en todas las áreas donde hay necesidad que se dé, hermano, esa prosperidad, en muchas áreas. Y Dios lo que hizo es entregarnos una promesa que tiene un valor incalculable, hermanos, porque es más de cosas materiales, mucho más de aquellas cosas que nosotros podemos alcanzar con la abundancia material. Por eso es de manera incalculable la promesa que Dios nos hace. Y esa promesa nosotros la podemos venir observando, hermano amado, desde los días de Adán, desde su caída, y desde ese momento en adelante Dios siempre como va, hermano, como un misionero al frente de todo eso, para tratar de recuperar lo que el ser humano ha perdido a través de los tiempos y entregarlos a hombres y mujeres que conforman ahora su pueblo. Ahora, yo le llamo a este tema la batalla de los dioses de la prosperidad, porque la prosperidad, desde el punto que le estoy enseñando, contiene también como un tipo de
una venganza ancestral. Oiga lo que estoy diciendo. Una deuda ancestral que Dios, hermano, tiene especialmente con esa región a la cual se conoce como Canaán. Usted sabe que Canaán eran descendientes de Cam. Mire desde dónde viene esa deuda ancestral. La Biblia dice en Génesis que se dio un momento donde uno de los hijos de Noé quiso hacerle violencia a su padre al encontrarlo que él estaba embriagado y que estaba, hermano, desnudo, dice la Biblia. Entonces uno de sus hijos intentó hacerle un tipo de violencia, de tal manera que ese Noé, ese padre, al darse cuenta lo que había acontecido, la Biblia declara las siguientes palabras: maldito sea Canaán, siervo de siervo serás. De tal manera de que esa descendencia se estableció en esa región y por eso se llama Canaán. Entonces Dios a su pueblo le prometió darle específicamente esa tierra, oiga esto, para desposeer y hacer pagar una deuda ancestral con una descendencia que llevaba la genética de la intoxicación que se intentó hacer en el nuevo mundo que estaba iniciando Noé después de aquel diluvio. Cuando Dios había traído juicio sobre la tierra, porque la tierra estaba corrompida, dice la Biblia, de tal manera que Dios mira entre aquellos hombres que habitaban en esos días a uno, al cual lo comisiona, le da una tarea específica. Ese hombre había sido llamado por Dios y apartado por Dios para iniciar un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo, miramos nosotros nuevamente, hermano, la intención de Satanás, la intención diabólica de corromper nuevamente ese plan de tener una tierra que fuese llena de bendiciones, de productividad, que estuviese llena de la gloria de Dios. Satanás no solamente había interrumpido la prosperidad del huerto del Edén, sino que ahora estaba nuevamente intentando destruir la prosperidad de un nuevo mundo. Entonces Dios guardaba esa deuda ancestral, y cuando hay un pueblo al cual Dios lo rescata de esas 400 años de esclavitud y le ofrece la tierra prometida, Dios le dice: vas a entrar a poseer esa tierra. Note usted esto, de que Baal, que es el dios de la prosperidad de Canaán antes de que fuera tomada por el pueblo de Dios, se había como recluido en esa región de la tierra. Había hecho su bastión Baal y había levantado de la descendencia de Canaán 7 naciones. Esas 7 naciones, como bien decía ayer, eran, hermano, como el brazo militar de Baal. Baal era la máxima deidad de estas 7 naciones. 7 naciones descendientes de Canaán, según lo que la escritura nos enseña. De tal manera que Baal había hecho que esa tierra tuviera recursos, tuviera prosperidad, tuviera bienes, pero se había como recluido ahí. Estaba Baal, se había entronizado Baal en esa región. Y viene Dios y le dice a su pueblo: te voy a entregar esa tierra, porque voy a hacer que los recursos que tiene esa tierra te lleguen a ti. Y esto es como un mensaje para nosotros, de que Dios nos hará a nosotros, a cada uno, en este año de la prosperidad, nos impactará haciéndonos llegar cosas que nos pertenecen, porque a Dios le ha placido entregárnoslas. La Biblia dice, dele palmas al Señor. Y quisiera citar un pasaje que ha bendecido mucho mi vida, de cómo es que Dios toma de algo que alguien ha usurpado, ha tomado, ha administrado de manera ilegal,
por generaciones o por milenios, siendo así que atrae pueblos, atrae culturas, razas, a rendirle culto, al rendirle adoración, pensando que es la única fuente de la provisión. Sin embargo, para el pueblo de Dios, la fuente de la provisión es Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que te da y el Dios que nos enriquece en muchas dimensiones. Ahora dice el profeta Isaías, un pasaje que ha bendecido mucho mi vida. Dios hablando por medio de Isaías dice: yo iré de delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Eso significa lugares donde el ser humano no ha podido llegar. Es donde Dios llegará, porque esos lugares escabrosos contienen algo que es lo que Dios nos entregará a nosotros. Dice la Biblia: romperé las puertas de bronce, romperé puertas de maldiciones que no te han permitido pasar a otra dimensión, a otro nivel, a otra faceta, a otro terreno para tu vida. Y dice: y haré pedazos las barras de hierro, destruiré todo aquello que tenga que ver con guerras. El hierro nos habla de las guerras, nos habla el profeta Isaías de guerras de carácter espiritual, donde Dios dice: hará pedazos todos los planes, todas las estrategias de guerra que el reino de las tinieblas ha alimentado por mucho tiempo para mantener empobrecido a la humanidad, a los hombres, a las mujeres. Dice Dios: yo romperé y los haré pedazos, esas barras de hierro. Pero además dice Isaías: te daré los tesoros ocultos. Una versión dice: te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo, el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, dice el Señor. Entonces, la prosperidad en algún momento lleva, mis amados hermanos, la intervención también de Dios en su carácter estratégico, en su carácter de guerrero, para poder quitar aquello que el enemigo ha retenido. De tal manera entonces que cuando Dios decide entregarle a Israel ese pueblo, le estaba entregando, hermano, los recursos con los que Baal gratificaba a sus seguidores. Y esto no ha cambiado en parte, porque quiero decirle una cosa: cuando Dios destituyó a Satanás del Monte Santo, lo dejó sin todo su equipamiento, todo aquello que se le había dado para que ejerciera la función o el oficio, el cual, mientras estaba afín a Dios, le tocaba cumplir. Al ser destituido, se llevó todo ese conocimiento. Oigan lo que le voy a decir. Y el mismo Satanás se quedó sin recursos, de tal manera que para seguir gratificando a sus seguidores, a sus obreros, Satanás tiene o intenta robarle a lo que le pertenece al pueblo de Dios, para así tener, como quien dice, fondos para seguir gratificando a los que se inclinan a él. Entonces Dios, en este último tiempo, está desarrollando una estrategia militar de los cielos para quitar todos los recursos que tiene Baal, y ha decidido entregárselos al pueblo del Señor, para que así poder afectar el sistema de economía de Baal y que no tenga más con qué gratificar, porque ahora esos recursos
serán dados al pueblo del Señor. Y por eso Dios nos quiere enseñar ese tipo de batalla de dioses, por causa de la prosperidad que llegará a nuestra vida. Esta entidad llamada Baal se le consideraba de tal manera, hermano, en esos pueblos paganos, la fuente de donde venía todo aquello que ellos necesitaban. De tal manera que los términos que tienen que ver con Baal podrían aún hasta impactarlos a usted y a mí, para ver la fe de esos pueblos que caían en el culto de Baal. Por ejemplo, decía ayer que era considerado como el Dios fecundador de la tierra, oiga esto, y protector de la riqueza material de Canaán. Baal era considerado el protector de la riqueza material de Canaán. A él le atribuían los pueblos paganos el éxito y la felicidad. A él le atribuían y le llamaban que era el Dios de la montaña. Le hablaban y lo adoraban como el Dios de la naturaleza y como el Dios de la guerra también era considerado. Entonces levanta 7 naciones que habían visto esa prosperidad supuestamente venir de Baal. Y estas 7 naciones, dice Deuteronomio capítulo 7 verso 1, que eran los eteos, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y de estos dice Dios: cuando tú entres a poseer esta tierra, los destruirás por completo. Cuando Baal era el señor de Canaán. Pero Dios le dice: pero vas a destruir a estas 7 naciones, porque ellas son la maquinaria de defensa que tiene Baal en Canaán. Quitándole esas naciones, entonces Baal se queda desnudo y no tiene más poder para seguir reteniendo los recursos, las bendiciones y la prosperidad que le pertenece al pueblo bendito del Señor. Se quedará sin fortaleza, se quedará sin brazo armado, se quedará sin defensa, se quedará sin influencia Baal al destruir estas 7 naciones que tenía para mantener la prosperidad de esa región. Oiga esto. Entonces, ayer hablamos apenas de una de las formas de esta maquinaria armada. Quiero citarle por lo menos los 7, por si acaso no tengo tiempo para terminar durante estos días, hermano, esta revelación de Dios. Pero para mí, los jebuseos son los encargados de operar como una espina en el costado. Los eteos, como decíamos ayer, son los que matan la capacidad de recibir. Los fereceos, encargados en debilitar las murallas de protección. Los amorreos son los que cautivaban y llevaban a los pueblos a tener las experiencias con demonios en los lugares altos. Los heveos eran los que incubaban el humanismo en aquellos días. Y por último, los jerjeseos son los que generan, son los que gestan la vida de solitarios. Son los que desarrollan en el alma de las personas, hermano, una debilidad a sentirse solitarios. Oiga esto. De tal manera que estas 7 formas de operación es mecanismo para tratar de destruir la prosperidad que se nos ha prometido a nosotros. Quiero decirle algo con temor y temblor. Cuando Dios nos da una promesa,
con todo temor y respeto quiero decirlo, Dios no está obligado a cumplirla, sino que nosotros somos los que estamos obligados a que se cumpla. Quizás me tocó aprender de un ejemplo muy triste. Y quiero comentarle, cuando empecé a ver yo acerca de la promesa, me di cuenta que una vez teníamos una actividad nosotros allá en Oregón, y habíamos invitado a nuestra cobertura, el apóstol Sergio, a que ministrara en esos días. Y recuerdo que en esos días se acercó una persona que se había, hermano, identificado con el ministerio y quería trabajar con nosotros. Nos pidió cobertura, y aprovechando que el apóstol Sergio estaba ahí, le pedí que orara por él para que le extendiera esa cobertura ministerial. Recuerdo que al orar vino un momento de unción sobre la vida del apóstol, y quiero decirle que lo que yo observé, pocas veces se lo he visto en los años que tengo de conocerlo. El apóstol Germán lo conoce mucho más tiempo y quizás estará de acuerdo conmigo en esta parte, donde empieza él a profetizar bajo esa unción. Y recuerdo que le dice: así te dice el Señor, te voy a levantar, te voy a usar, te voy a hacer que ensanches las estacas de tu tienda, vas a crecer, vas a alcanzar esto y lo otro. Oiga esto, yo muy impactado oyendo, Dios le estaba hablando a través de su siervo, Dios le estaba prometiendo. Y le dijo: te voy a levantar y vas a ser alguien próspero. Pero ya al finalizar le dice: pero nomás te pido que recuerdes siempre que no tengas hijos con la egipcia Agar, dice el Señor, porque el día que los tengas, ese día morirás. ¡Pum! Terminó de profetizar. Yo no sé si usted alguna vez ha tratado de pedir explicación qué quiere decir esa profecía. Yo me quedé con eso, pero me impactó muchísimo. Ese pastor empezó a trabajar con nosotros, pero después de algunos años empezó a interrumpirse la comunicación. Ya no llegó más a las reuniones, ya no nos habló más. Y con el tiempo supimos que la congregación se había destruido, de que su matrimonio se había destruido, y hasta ahí nomás. Años más tarde estábamos en un evento matrimonial nuevamente, habíamos invitado a la cobertura que llegara a ministrar, y recuerdo que mientras estábamos comiendo, alguien llegó de emergencia y nos dijo: hay una persona que quiere hablar con ustedes urgentemente. Y nosotros decíamos: pero en este momento, donde hay una cena matrimonial y vamos a atenderlo, no podrá esperarlo. No, dice que le urge. Y resulta, hermanos, que cuando levantamos nuestra mirada, de frente estaba una persona, una mujer, que se me hizo difícil reconocerla, porque había tenido cambios físicos, se miraba diferente a como la habíamos conocido el día de la profecía. Es decir, era la ex esposa de este personaje del cual le hablé. Y resulta que juntamente con ella habían hijas que le acompañaban también. Y entonces nos dice: yo soy la esposa de fulano de tal, y hemos venido para preguntarle, mis hijas quieren preguntarle, ¿dónde está la promesa que le hicieron a mi padre? Oiga, qué fuerte eso. ¿Por qué no se cumplió esa promesa? Yo hubiera querido contestar por él. Sin embargo, con su sabiduría que le caracteriza, de manera pausada contestó y dice: es que la promesa no la rompió Dios, sino que la promesa
la rompemos nosotros. Cuando no cumplimos con lo que Dios establece como condición. Porque este hombre había cometido una falta, había caído en una falta y había dejado embarazada a una persona. Y tan terrible fue eso, hermano, de que ciertamente este hombre partió de esta tierra. Quizás vino un espíritu de acusación a su vida, quizás vino un espíritu de condenación, qué sé yo, y no buscó ayuda, no buscó que alguien lo liberara de esa condenación, de esa acusación, llevarlo al arrepentimiento, llevarlo, hermano, al perdón de Dios. Quizás no lo tuvo, de tal manera que vimos ahí y aprendí ahí de que Dios condiciona esa promesa para nosotros también. Ahora Dios le dice a Israel, antes de entrar a poseer esa tierra, le explica las razones por qué tiene que destruir a esos habitantes. Repito, no solo porque eran el brazo armado, sino también Dios les dice en el versículo, por ejemplo, el 5 del capítulo 7 dice: mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis al fuego sus imágenes talladas. Y les dice: porque tú eres pueblo santo para tu Señor. De tal manera les dice que no harás alianza con ellos, no contraerás matrimonio con ellos, no darás a tus hijas, a los hijos de ellos, ni tomarás de las hijas de ellos para tus hijos, porque ellos te apartarán de seguirme y te llevarán a servir a otros dioses. Dios le estaba diciendo eso a Israel, porque vas a entrar a un territorio que es el bastión de Baal, donde por generaciones y generaciones ha generado una atmósfera espiritual. Pero si tú te decides obedecerme y seguirme, yo estaré contigo y te daré de los tesoros ocultos, le estaba diciendo a su pueblo. De tal manera que para nosotros, hermano amado, esa prosperidad requiere de una determinación como nunca antes, de decidir que nuestra vida sea solo y únicamente para el servicio, para la adoración y para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Y de esa manera veremos el cumplimiento de su palabra a favor de nosotros. Ahora oiga esto. Me llama la atención entonces de que así como los heteos representaban una fuerza que generaba temor, terror, miedo, cobardía, timidez, etc., el siguiente enemigo del cual quiero hablar son los jerjeseos. Y la palabra jerjeseo tiene muy pocas definiciones. Sin embargo, nos deja ver cuál es la dinámica que ellos ejercen. De la manera más común, cómo se interpreta el nombre jerjeseo, se dice que significa moradores del barro. Significa también moradores del suelo arcilloso. Moradores del pantano y moradores, oiga esto, de los lugares aislados. Por ser moradores del barro, suelo arcilloso y pantano, a los jerjeseos se les conocía como habitante de las áreas grises de Canaán. Pero me llaman la atención entonces los significados.
Porque si trato de entender que eran moradores de pantanos, puedo pensar, hermano, hacer un razonamiento basado en una lógica, que un pantano es producto de una sequía, que un pantano puede ser también producto de agua estancada, de agua aislada o separada, y que un pantano es la parte abandonada de las aguas de un río, como que el mismo río abandona esas aguas y se convierten en pantanos, convirtiéndose a la vez en un hábitat de insectos y de serpientes. Es decir, esos lugares grises eran, hermano, las condiciones para ese tipo de vida, de insectos, de serpientes, etc. Entonces, los jerjeseos eran los encargados, oigan esto, en provocar aislamientos, y representa un espíritu que lo que busca es hacer caer a su pueblo en soledad. Es una estrategia bastante complicada explicarla. Yo tengo algunas bases bíblicas como ejemplo de que Baal tenía diferentes rostros, decía ayer. Se le considera la deidad de los mil rostros por sus múltiples manifestaciones que utiliza para confundir, para no ser detectado fácilmente. Y casi por regiones o zonas, Baal estaba asociado a otros términos. Por eso en los días del Señor Jesús le atribuían que él echaba a los demonios en el nombre de Baal Zebú, dios de las moscas, que su trono era Ecrón. Entonces note usted que los nombres podían ser diferentes de acuerdo a la región por sus múltiples manifestaciones. Pero hay un lugar que era como que era territorio de los jerjeseos, y en la Biblia aparece la palabra Baal Azor. Esta era una zona donde había una influencia de jerjeseos. Esta palabra Baal Azor tiene cuatro significados muy importantes e interesantes para entender cómo ellos hacen que el espíritu de soledad se manifieste y cause estragos y así afectar la prosperidad. Una de las formas de interpretar Baal Azor significa poseedor de un pueblo, oiga esto, otro señor de la villa, el tercero señor de los atrios, y el cuarto, Baal Azor, significa señor del aislamiento. ¿Cómo hacen las fuerzas de las tinieblas para llevar a una persona a que se sienta aislada y que viva como un solitario, como una persona sola, como un hombre solo? ¿Cómo hace el enemigo? La Biblia dice, por ejemplo, en 2 Samuel 13, 11 al 15, solo le doy la cita, de que en esa ciudad fue donde Amnón violó a su hermana Tamar, y que en esa misma ciudad fue donde se refugió Absalón durante 2 años después de ese estrago que había sacudido a la familia del rey David. No solamente esa ciudad es soledad que se lleva en el corazón producto de una amargura, consecuencia de un evento
negativo y traumático. Absalón fue uno de los hijos de David que decidió vengar aquello que había sufrido su hermana. Y durante 2 años, mis amados hermanos, se refugió en esa ciudad. Y durante 2 años alimentó la venganza en su corazón, la amargura en su corazón de querer vengar lo que le habían hecho a su hermana. 2 años en Baal Azor, 2 años bajo la atmósfera de la potestad que tiene una fuerza jerjesea y que produce la vida de un solitario. La amargura puede ser una de las razones, la venganza puede ser una de las razones de que alguien se deprima y se aísle, se aparte, pensando que es mejor estar solitario que encarar la situación que está viviendo para buscar una solución y una sanidad. Por esa razón, cuando nosotros encontramos este tipo de ejemplo, nos daremos cuenta la declaración tan sabia y tan poderosa del mismo Creador nuestro, del mismo Dios y Rey nuestro, al decir al principio de la creación: no es bueno que el hombre esté solo. Dios el primer día dijo: es bueno. El segundo día: es bueno, 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 bueno. Pero llega un día que Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Porque nosotros fuimos creados, por lo menos por 2 razones: para ser seres sociales y para amar y ser amado. Pero uno solo la palabra no es bueno que el hombre esté solo, lleva una contracción en la raíz original, y lo que significa: no es bueno que el hombre esté todo en uno, que tenga de todo pero no tenga que compartir, que tenga de todo pero no tenga quien amar, que tenga de todo pero que no tenga a quien compartirle sus sueños, sus anhelos, las visiones, los deseos en Dios, todo lo que quiere hacer para Dios. Por eso es que Dios nos ha hecho pueblo. Somos su nación, somos su pueblo, somos su iglesia, para que vivamos la bendición de la unidad. Por eso dice ese precioso salmo: qué bueno y qué agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice la Biblia: ahí Dios envía bendición y vida eterna. ¿Dónde? Aquí, en esta armonía, en esta unidad, en este compañerismo, en esta fraternidad, en esta hermandad, en esta familia. Porque no es bueno estar solo, porque es una estrategia de los jerjeseos. Y encontramos pasajes donde el hombre más sabio después de Cristo dice en Proverbios 18:1: el que vive aislado busca su propio deseo, y dice: contra todo consejo se enoja. Otra versión dice: el hombre esquivo sigue sus caprichos y se enreda contra toda conveniencia. Otra versión dice: el que quiere separarse busca pretextos y contra todo consejo se irrita. Otra versión dice: la gente poco amistosa solo se preocupa en sí misma, se opone al sentido común. Y si le seguimos leyendo según las versiones, intentaremos explicar el significado que tenían los jerjeseos: hacer la fuerza de Baal que aísla a la gente. Entonces, quiero hablarle de lo que hacen los jerjeseos y de la batalla privada que se lleva.
cuando uno está solo y no hay otro que lo ayude. Entonces aquí termino mi introducción para explicarle otro poquito más algunas cosas. Ahora, la maquinaria de los jerjeseos lo que intenta es que las personas caigan en ser víctimas de un espíritu de soledad. Número uno, que la persona solitaria empiece a experimentar un sentimiento de desesperanza. Número tres, que la persona escoja pasar el máximo tiempo que pueda, pero de manera solitaria. Y número cuatro, lo que intentan los jerjeseos es que al estar solo, comprobado está que el solitario tiene más riesgos de pensar negativamente, porque no tiene consejeros que le puedan ayudar a corregir su pensamiento, sino que el único consejero que tiene es él mismo y está solitario. Esa es la operación de los jerjeseos. A mí me llama la atención todo esto, hermano, porque cuando alguien está solitario, por decirlo así, es cuando tienen mucho más tiempo de sentir los resentimientos de la vida. Un solitario, hermano, sus resentimientos pueden ser resentimiento contra sus padres. Tiene más tiempo para tener un resentimiento contra algún familiar. Tiene más tiempo y es el único, nadie lo puede interrumpir para seguir sintiendo resentimiento contra algunas personas que supuestamente él lo han hecho sufrir. Tiene más tiempo, hermano, para seguir resintiéndose contra cosas que lo dañaron. Y ese resentimiento de ese pensamiento solitario viene y fomenta o alimenta odio, ira, amargura, etcétera. Porque cuando hay alguien solitario, Satanás entonces lo que hace es jugar con su mente, lanzándole como dardos encendidos a la mente, porque sabe que la soledad lo que hace es impedir la capacidad de un buen razonamiento, y de tal manera esa persona lo único que hace es pensar en sus depresiones. Pero Dios, con esta revelación estratégica, nos ha de enseñar cómo se vence al espíritu de soledad. Hermanos, Dios está interesado en romper ese espíritu de soledad, porque hay mucha gente que ha sufrido años, décadas, hermano, como hombres o mujeres solitarios, pensando que así es mejor la vida, aunque tenga amistades, hermanos, personas que quieren expresarle su amor, su atención y su cuidado, se cierra a ellos y se esconde como en un pantano, porque piensa que no hay nada ni nadie que lo pueda ayudar. Y este es un mal que está sacudiendo, hermanos, muchos lugares. A mí me llama la atención que en estos días me llegó una noticia de una enfermedad que se le llama enfermedad social en Japón. Y esa enfermedad social incluso hasta tiene ya un nombre japonés. Y con un japonés con barrera voy a tratar de pronunciarlo. Y es hikikomori. Diga conmigo, hikikomori. ¿Ya está hablando japonés usted, mire? Y eso significa, literalmente, esa enfermedad social significa apartarse, estar recluido, aislamiento social y agudo significa.
Y según, hermano, las investigaciones que han hecho, dice que es un fenómeno de gente apartada que ha escogido abandonar la vida social y que a menudo busca grados extremos de aislamiento, dice, debido a varios factores personales y sociales en la vida. Pero lo que me llama la atención, que rompen todo contacto con sus propios seres amados, con su propia familia, con sus propias amistades, y se aíslan, pero tienen contacto con el mundo a través de las redes sociales. Porque detrás de una pantalla, según ellos, nadie lo conoce. Y entonces, ahí pueden ellos tal vez expresar la razón de su soledad. Usted sabe que hay gente que utiliza el Facebook para ministrarse. Hay gente que en el Facebook dice: hoy estoy muy triste, hoy me levanté de esta manera. Y ahí exponen sus amarguras, su soledad, sus depresiones. Están aislados de algo o de alguien que puede ayudarlos. Porque los jerjeseos lo que están pretendiendo es aislar y hacer pensar a las personas bajo esa influencia, por lo menos cuatro razones por qué aislarse y por qué no buscar ayuda para romper con ese espíritu de soledad. Una de esas razones de la soledad y de no buscar ayuda es porque no confían en dar información de su problema a otras personas que pueden ayudarle. No confían. ¿Y por qué no confían? Por la segunda razón: temor de la reacción de otras personas. ¿Cómo reaccionarán las personas si saben de mi problema? ¿Seguirán estimándome? ¿Seguirán teniendo los criterios que tenían de mi persona? La tercera razón es temor de revelar el problema y de no ser ayudado. Y cuarto, temor de que sus victorias pasadas ya no les sirvan de testimonio en el presente. Estas son las cuatro razones por lo que la gente prefiere vivir sus batallas privadas. Dios te quiere prosperar en tu alma, porque el principio de Dios es: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas salud. Dios te quiere prosperar en batallas privadas de tu alma. Arrancar las depresiones de años, la vida de soledad de años. Hermanos, aquí quizás hay gente que piensa que se va a quedar solo o sola. Quizás hay gente que piensa que no va a encontrar su príncipe azul, que han pasado los años con ese pensamiento. Aquí hay personas que vivieron fracasos alguna vez y piensan que si llega otra oportunidad será otro fracaso y que se quedará solo o sola de nuevo. Dios, en el año de la prosperidad, quiere romper con todo espíritu de soledad y de solitario, y te quiere introducir en la atmósfera del ágape de Dios, donde hay comunión, donde hay bendición, donde hay, hermano, presencia de Dios. Dios va a romper con eso en esta tarde. Dios va a sacar a muchas personas de años de soledad, de años de vida de solitario, de años de vivir en depresiones y desánimos, por eventos que te llevaron a apartarte y a separarte, como un mecanismo supuestamente para no seguir sufriendo más los ataques y las injusticias
y todo peligro. Quiero decirte que cuando Dios comienza a sacar a alguien de esa soledad y de la influencia de los jerjeseos, es para hacerte entrar en la prosperidad de tu alma y nunca más te vuelvas solo, te sientas solo y que puedas tener la capacidad para recibir las cosas que vendrán de Dios. Te va a rodear de ángeles, de miriadas de ángeles, de espíritus de parte de Dios, que vendrán como promesa de Dios por causa de la heredad de tu salvación. Dios te llenará de bendiciones, Dios te llenará de su respaldo, de su consuelo. Dios estará contigo, Dios marchará contigo, Dios irá delante de ti, porque es el tiempo final al que nos hemos acercado, que se pueda decir de ti: y este caminó con Dios y ya no fue más, porque Dios se lo llevó, así como Enoc, ya nunca más solo, porque el grande, el todopoderoso caminará contigo y tú con él. Bendito sea Dios. Quizás en porcentaje para muchas personas no es muy entendido el significado de la soledad, porque quizás nunca lo ha estado. Pero aquellas personas que desde su niñez han venido con una vida de soledad, a esos Dios les ha puesto su mirada. En eso Dios lo sacará de toda soledad, de todo pantano y de toda región de Baal Azor, para que seas bendecido con la presencia de Dios. Ahora entendamos por qué ese sabio después de Cristo llamado Salomón escribe en esa sabiduría y dice Eclesiastés 4:9: más vale dos que uno solo, dice. Pues tiene mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, dice, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Y un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Cuando uno sale de la soledad, se añade al dos de Dios. Y donde está el dos de Dios, estará el tres de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y donde está el tres de Dios, está la regla del tres. Y eso significa que ahí también Dios acompañará a ese tres con el ejército del cielo, que es el poder y el brazo militar de Dios para destruir la defensa de Baal y sus siete naciones más poderosas. Este día Dios te hará sentir, hombre y mujer, el hombre mejor acompañado, porque la presencia de Dios estará contigo para que nunca más te vuelvas a sentir solo. Nunca más. Porque cuando Dios saca de esos pantanos, nunca más se volverá a sentir solo. Buscarás la bendita comunión, anhelarás la bendita comunión, desearás la bendita comunión, procurarás la bendita comunión. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de los que están prósperos. En el año de la prosperidad tendrán una común unión con la mesa del Señor, con el pueblo del Señor, con los santos del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, oiga esto. Hablemos un poco del problema de la soledad y de cómo las batallas se van realizando. Yo encuentro en la Biblia un personaje
que por alguna razón entró en esa dinámica de la soledad. Y el costo era muy alto a pagar. Quiero hablarle en unos breves capítulos de lo que yo considero los cinco elementos que acompañan la soledad y que crean las batallas privadas de los jerjeseos. Segunda de Samuel 11:1 dice la Biblia: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, oiga, plural, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes, no cuando el rey, cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón, sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Sus ejércitos estaban en la batalla, sus hombres fieles estaban en la batalla, y David, cuando tenía que estar en la batalla, se quedó solo. Y dice la Biblia que no fue como era la costumbre de los reyes de salir a la batalla. Mira este componente, lo que hace cuando la persona comienza a caer en la influencia de los jerjeseos. Cuando David dejó de ir a la batalla como era costumbre de los reyes, lo que significa es que David no hizo lo que Dios le había asignado. Eso significa, no cumplió con lo que Dios le había asignado, porque él no se había dado cuenta que estaba experimentando ya una batalla privada, una batalla de soledad. ¿Sabes qué quiere decir eso, hermano? Que cuando nosotros dejamos de hacer lo que se nos ha asignado, ahí hay batallas privadas. Porque la gente en sus batallas de soledad abandona lo que Dios lo ha mandado a hacer. Y el dejar de hacer lo que te han mandado es estar en el lugar equivocado. Es decir, la soledad lleva a abandonar lo que se nos ha mandado hacer, y al no estar haciendo lo que estamos supuestos de parte de Dios, es estar en un lugar equivocado, porque no estoy en la posición que Dios me ha mandado. La batalla privada de la soledad, lo primero que hace es atacar tu lugar, es atacar tu posición, y es atacar lo que nos mandaron hacer. Cuando alguien tiene esos síntomas, ha comenzado una batalla privada. La Biblia sigue diciendo en el versículo 2, oigan esto, la segunda faceta de la batalla privada de la influencia de los jerjeseos, la segunda faceta: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. La Biblia dice, al atardecer, la palabra atardecer es una palabra hebrea que se pronuncia ereb. Y la palabra ereb significa, se levantó bien tarde, a la caída del sol, casi de noche. Eso quiere decir, en otras palabras, no solamente la soledad lo colocó en el lugar equivocado, sino también lo puso en la hora equivocada. ¿Aló?
Ahí hay desánimo, depresión. Dejó de hacer lo que le habían mandado. Los jerjeseos lo que hacen es aislar y que tú tengas batallas privadas, que yo tenga batallas privadas, que nuestras batallas nadie las sepa. Los jerjeseos lo que hacen es hacernos pensar, hermanos amados, de que nadie te va a comprender en tus batallas privadas. Yo le aseguro, con temor y temblor quiero decirlo, que la gran mayoría de nosotros quisiera tener solo victorias, y esas victorias hacerlas públicas. Yo le aseguro que nuestras victorias las hacemos públicas. La Biblia dice que se hizo un canto una vez cuando Saúl y David venían de la guerra, y ese canto tenía que ver con las victorias de las batallas públicas que tenían. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Varias veces aparece ese canto. Y David mató a sus 10,000, batallas públicas. Pero cuando David comenzó a tener batallas privadas, solo él las sabía y Dios. Y la prosperidad de David estaba siendo atacada en este momento. Su posición como rey. Entonces, una batalla privada es colocar a la persona en el lugar equivocado y en la hora equivocada. El versículo 2 sigue diciendo también: y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer, repito, dice la Biblia, era de aspecto muy hermoso. Ahora la pregunta es: ¿dónde estaba Mical? O sea, no estaba Mical todavía estaba casado con David. Entonces David ni dormía con Mical, ni estaba Mical en casa. Entonces tuvo tiempo para acercarse al terrado y ver a Betsabé. Mire usted el peligro de esta batalla privada. David sufría entonces de aislamiento. Estaba solo, no había nadie. No estaba su esposa. Se levantó tarde y ella no estaba, dando a entender que la falta de comunicación, que la soledad y la separación, David la estaba viviendo desde el fondo de su alma. El cuarto componente de esta batalla, vuelvo a la carga, siempre en el versículo 2, y vio a una mujer que se estaba bañando. Una mujer que se estaba purificando de su ciclo menstrual. David, como parte de la cultura de los hebreos, él conocía perfectamente el estado en el que se encontraba la mujer, de tal manera que él aprovechó mandándola a traer para demostrar que había una motivación negativa en él, producto de estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada, estar solitario, como consecuencia tener una motivación negativa. Mandó a tomar a esa mujer. Y por último, dice la Biblia en el versículo 3, David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías? Ahora oigan esto. David
por la soledad que tenía, denota que no tenía afectos. Era un hombre carente de afectos de su pareja. Segundo, se encontró con una persona como Betsabé que no tenía las atenciones de su esposo, o sea, ella también estaba solitaria. Dos escenarios con condiciones similares, que significa tanto Betsabé como David tenían batallas privadas en su alma por vidas solitarias producida por un espíritu que es una defensa de Baal Azor. Entonces la soledad, hermanos, es una de las armas que el enemigo utiliza para tratar de afectar que la prosperidad llegue a nuestra vida. Y Dios, para prosperar nuestra vida, nos va a sacar de toda condición solitaria, de todo complejo, de todo desánimo, de toda depresión, y que tú puedas en esa prosperidad, en ese incremento de toda bendición, de toda bondad, de todo bien de Dios, tener algo con quien compartirlo, con quien darle de lo bueno que Dios te ha dado, a quien testificarle de las bendiciones del Todopoderoso, a quien levantar, a quien ayudar, a quien bendecir. Para eso Dios nos va a prosperar, para que seamos esos hombres y mujeres a los cuales el Señor los levantó del polvo y los ha sentado en lugares de príncipe y príncipe de su pueblo, y que estén llenos y rodeados de esa bendición que conlleva el ser parte, hermano amado, de un año que se ha decretado prosperidad para nosotros. Que tengas prosperidad familiar, que tengas prosperidad en tu cuerpo, que tengas buena salud, mi amado hermano. Que aquellos que hemos caminado por años, y aunque entrado en años, podamos recibir de nuevo el vigor de Dios. Que se puedan afirmar nuestros pies, que se puedan fortalecer nuestros huesos. Que tu alma, hermano, tenga paz. ¿Para qué? Para que el Dios de paz te santifique por completo, y que tú puedas estar guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que venga la juventud de Dios sobre nuestra vida, como los águilas, que nos hemos de rejuvenecer. Que el que estaba débil se afirme, que el que estaba paralizado camine, que el que ya se sentía débil reciba la fortaleza de Dios, y que pueda levantarse y salir de su escondite. Porque la prosperidad significa todo eso, hermano. Que puedas disfrutar los tuyos, que puedas disfrutar a los que Dios te ha dado como familia, que puedas amar, que te puedan amar, que puedas bendecir y que te rebendigan a ti, porque eres un hombre y una mujer de bendición. Que tengas una palabra de esperanza, que tengas una palabra para consuelo, para levantar al solitario. Esa es la prosperidad. Que tu alma, que tu mente no se desgaste por el estrés. Que no sufras esquizofrenias espirituales. Que no sufras espíritu de demencia, de locura, de trastorno. Sino que venga prosperidad a nuestra mente intelectual, espiritual. Que venga inteligencia espiritual. Que se restauren nuestras neuronas, que se recuperen los archivos de nuestros cerebros, donde hay información que te fue puesta desde el día de tu creación para cumplir el destino que Dios te había mandado. Que puedas tener el receptor de Dios para recibir los pensamientos de Dios. Prosperar nuestra vida significa que alcancemos esa mente de Cristo como el receptor de Cristo, y sobre esa mente vengan los espíritus que ministran nuestra mente. Que venga el Espíritu del Señor, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo, el Espíritu de temor del Señor.
Siete pensamientos, espíritus para las mentes prósperas de Dios. Por eso es que la soledad es un enemigo, hermano. La soledad es un monstruo. Por eso es que Dios desde el principio lo dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que te sientas solo. Aquí hay gente que te amamos. Y hay gente aquí, habemos, y te necesitamos, hermano. Hermana, tú que te sientes sola, hermano, tú que te sientes solo, te necesitamos. Tú eres parte del cuerpo y tú eres uno de los miembros. Quizás en tu soledad te sientes el más insignificante, pero Dios destruirá tu jerjeseo, porque Él tiene planes para prosperarte. Destruyendo a los jerjeseos se destruye el brazo militar, uno de los brazos militares de Baal, Hamón, el dios de la falsa prosperidad. Quedándose sin jerjeseo, ya no pueden producir soledad en las mentes, en los corazones y en el alma de ningún hijo de Dios. Destruyendo a los jerjeseos, se acaban los pantanos, se acaban las habitaciones arcillosas, se destruyen las zonas grises. Destruyendo a los jerjeseos, se destruye el hábitat de todo insecto y ave inmunda. Se le quita poder a Baal Zebú, el dios de las moscas, y no podrá en ningún tipo de guerra espiritual, por sofisticada que sea, porque Baal Zebú maneja la guerra espiritual en el nivel de los virus, porque es una mosca, y un virus lo que hace es inyectar su propia información en el ADN de una persona para tratar de cambiarle las ministraciones que Dios por su espíritu ha estado tratando de ponerle a ese hijo de Dios. Por eso dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice ese salmo bendito y maravilloso: ninguna plaga te alcanzará. Otra versión dice: ninguna epidemia te alcanzará. Ningún virus que maneja Baal Zebú, el dios de las moscas, porque ya no tendrá el hábitat de la soledad que necesita para incubar sus huevos y su información negativa. Cuando usted destruye a los jerjeseos y a la hábitat Baal Hamón, ya no puede seguirse alimentando. Ese espíritu ya no puede continuar promoviendo la soledad en ningún hijo ni ninguna hija de Dios. Ya suficientes tiempos y años vivimos solitarios, porque el pecado nos había hecho pensar de que nadie nos amaba, que nadie nos ayudaría, de que no había esperanza. Nos refugiamos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la maldad, porque la soledad nos había hecho pensar así. Pero ahora Dios ha roto eso y seguirá rompiendo eso, porque Él es Dios Padre que tiene una familia con hijos a los cuales Dios va a bendecir y va a prosperar. Este es tu día para romper con todo ataque que los jerjeseos han hecho
Y si nuestras vidas, nuestras familias han sufrido ataques y han traído devastación y aislamiento, este es el día donde el Dios de la gloria ha de entregar en nuestras manos al espíritu de los jerjeseos y destruir el espíritu de soledad, el espíritu de solitario, el espíritu de abandono. Dios está en medio de nosotros, destruyendo a los jerjeseos. Destruimos el hábitat de Baal Zebú. Diablo, va a temblar en el nombre poderoso de Jesús, porque el Señor está en medio de nosotros, destruyendo, hermano amado, a Baal y a su maquinaria de jerjeseos. Se destruye el suelo arcilloso, ese pantano que traga y que quiere ahogar, ese pantano que retiene y esconde. Y Dios te sacará de todo lugar aislado, y ese pantano, por nombre que tenga, ese nombre lo reprendo: pantano Baal Azor, hábitat de insectos donde Baal Zebú llega. En el nombre de Jesús decretamos que Baal Jamón, el que te provee, será destruido, porque nos levantaremos y romperemos con nuestra propia soledad en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies en el nombre poderoso de Jesús. Yo siento la unción de Dios en esta hora para hacer un llamado a todo hombre valiente y mujer valiente que quiera romper con el peligro de la soledad, de la vida solitaria. Quiero comentar algo muy privado. Hace un tiempo, cuando Dios me llevó a momentos de reflexión profunda en mi vida, y yo comenzar a renunciar con áreas que podían provocarme como terremotos en un futuro y en mi vida, creía haber visto todo en mi vida y haber entregado esas áreas. Y un día el Espíritu Santo me dijo: ¿ya te fijaste en algo? Me dijo: ¿te has dado cuenta que en tu familia, por el lado de tu madre, y específicamente en las mujeres de tu familia, todas se han quedado solas? Y yo empecé a recordar tías sin esposos, enviudadas, abandonadas, divorciadas. ¿Te diste cuenta que hay mucha mujer sola? Me dijo. Y con mucho temor quiero decirle, y ya me arrepentí, le dije a Dios: sí, ya me di cuenta, pero ¿y eso conmigo qué, si yo soy hombre? Me dijo: pero tú tienes hijas, tienes una hija. Y fue ahí donde el Señor habló a mi corazón. En el momento decidí romper con esa soledad genética, incluso, o como un tipo de herencia que los jerjeseos hubieran intentado aprovechar. Mi hija está casada y vino un temor, solo la idea de pensar el no haber roto con ese ataque de jerjeseos y que llegara a esa área de mi vida, de seres que en mi matrimonio hemos traído a este mundo, seres que amo, que son mis hijos, que llevan mi corazón y mi sangre, que llevan el deseo
la razón también de por qué buscar a Dios y honrarlo y pelear batallas y decidir levantarme y ir contra todo aquello que amenace esa prosperidad para mí y para ellos. Aquí hay hermanas que se han sentido así, y hay hombres también. Dios te está diciendo que te va a ayudar. Este es tu momento, hermano. Esto es tan profundo que a veces no se entiende por qué, aunque haya un esfuerzo de la persona para no sentirse así. Muchas veces trata de hacer círculos de compañerismo, de amistad, qué sé yo, de hermandad, y no sabe por qué lo abandona. Llega a un lugar tratando de establecer ese contacto y todos se van y lo abandonan, y se vuelve a quedar solo. Muchas mujeres han tratado de rehacer su vida en una, dos, tres relaciones y no saben por qué la abandonan. Muchos hombres se sienten así. Pueblo del Señor, hay guerra de dioses por la prosperidad, y Dios ha decidido entregar a ese enemigo en tus manos. En el nombre de Jesús, empiece a adorar al Señor. Hay una presencia exquisita en esta casa. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Empezarán a caer las fortalezas de los jerjeseos. Sí, ahí está el Señor obrando. Ahora no nos rendiremos ante Baal. No le daremos culto a él. Hemos creído en Jehová, el cual es digno. Ahí está el Señor. Y Amanda, así te dice el Señor: he puesto a tu enemigo debajo de la planta de tus pies. Ahora tú serás su tormento. Te dice el Señor: ahora tú serás el tormento de los jerjeseos, porque escrito está: te los he entregado. ¡Fuera! Espíritu de jerjeseo, ¡fuera! Espíritu de soledad, ¡fuera! Por el dedo de Jehová, suelta este pueblo. Suelta hoy. Vete. Se destruye el trono de Baal, dándole adoración al Rey de la Gloria. Ahí está el Señor, hermano. Ahí está tu Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos, declaramos tu palabra milagrosa, declaramos la sanidad divina en el nombre de Jesús, hasta sus huesos, hasta lo profundo de la médula. Venga el milagro de Dios en el nombre de Jesús. Reciba. Renuncia a ese espíritu de soledad. Ahí está el Señor. Nunca más. Nunca más. Y rebababa y canda. Nunca más. Tu jerjeseo, fuera. Libre. Libre. Por el poder. Jesús, reciba su libertad, reciba el poder de Dios. Espíritu de jerjeseo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. ¡A lo mismo!
En el nombre de Jesús. Se va tu soledad. Se va tu soledad. Vamos, renuncia, renuncia. Es día de liberar. Es día de libertad. Nunca más serás víctima de los jerjeseos. Renuncia con todas tus fuerzas. Mándalo al abismo. Arráncalo de la familia. Si tu familia ha sido atacada, hoy Jehová te ha entregado a tu enemigo en tus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe, hermano. Recibe. 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 Recibe en el nombre. Mira, mi hermana. Recibe, recibe. Este es tu día. En el nombre de Jesús. Recibe ahora. Él te entrega a tus enemigos. Debajo de la planta de tus pies están. Vamos, este es tu día de libertad. El trono de Baal está temblando. Se le está quitando otro brazo armado más. En lo que él se apoya. Se está quedando sin brazos. Se está convirtiendo Baal en una entidad manca. Ahora, en el nombre de Jesús. Levanta tus brazos. Dale adoración al Señor. Dile: soy libre de la soledad. Soy libre del desánimo. Soy libre de la depresión. Libre de todo complejo. Así es. Ángeles. Hay ángeles que nos rodean. Dios ha enviado una compañía angelical. Levanta tu voz. Adoremos al Rey. Vamos, levanta tu voz. Así es. Adóralo. Adóralo. Con toda tu fuerza. Sublime gracia de encontraste y no vuelvo a estar solo jamás. Yo sé que tú me encontraste y me hallaste con un propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siéntase arropado por su presencia.
sentirse arropado por su presencia. Dios está en este lugar. Puede juntar sus manos en su pecho y decir: Señor, estoy tan rodeado de ti. Esa es la sublime gracia. Decía que a un infeliz salvó. Dios está en este lugar y se va a acercar a usted, porque usted es tan importante en este lugar. Todo espíritu de soledad es quitado en el nombre de Jesús. Sublime gracia, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas yo veo al fin. Hoy veo al fin. Perdido y me encontró. Se sabe visto por Dios, se sabe amado por Dios. Es que, hermanos, si Él no nos amara, ya hubiera puesto su dedo y ya hubiéramos sido fulminados. Pero nos tiene paciencia porque nos ama y porque quiere que estemos cerca de su presencia. Le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, paciente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ebenezer Televisión presentó Amigos del Ministerio.